Musicalmente Hablando. Para Musicalmente Hablando, mi querido José Joel, muchas gracias por aceptar esta entrevista. A ustedes por la invitación, qué gusto, como bien dices, ya hasta que se nos hizo. Sí. En verdad, aquí estamos muy contentos. Pero tú crees en Dios y los tiempos son perfectos. Así es. ¿Estás de acuerdo? Amén, pues, sí. Entonces tenemos que confiar en eso y en saber que este era el momento para reunirnos. Así es, ya nos tocaba. Oye, fíjate que una de las cosas que yo necesito y creo que tu carrera lo necesita, es que refrescar la mente de la gente, refrescarle y decirle, hey, no es que sea el hijo de, es que desde 1988 se subió un escenario, ya oficialmente desde 1988 en el musical que estuviste y que creo que fue el que despertó, ¿cómo está? Por supuesto que se vale. Primeramente, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando y viendo. Gracias de verdad por la entrevista, por la invitación. Por supuesto que se vale ser el hijo de José José. Me tocó ser el hijo de José José y de Alejo. Pero como bien dices tú, pues ya son 30 años de estar haciendo algo, ¿sabes? Comencé en el año de 88 en la obra de Vaselina, que fue de una manera muy normal el que mi madre me incitó a ir a las audiciones para que conociera gente nueva, para que conociera gente de mi edad. Realmente no fue para ver si te quedas con el trabajo, ¿no? Yo no sabía si cantaba, si bailaba, si actuaba, porque antes de eso pues era un niño bastante normal. Yo tuve una infancia muy bonita, muy normal, en el estricto sentido de que había mucha opulencia, por supuesto que sí. Había mucho reconocimiento, por supuesto que sí, pero yo iba a la escuela y tenía mis clases de karate y de pintura y qué sé yo. Y a los 13 añitos que mi madre me dice de esto, pues fui, me convenció y fui. Y ahí me percaté en estas audiciones maravillosas donde éramos más de 1500 chamacos en el Teatro Aldama, ¿no? Que de repente, pues bueno, nos dividieron de 20 en 20, no, de 30 en 30, ¿crees? Y pues a ver, 5, 6, 7, 8, y me empecé a quedar, y hasta cuando nos suben al escenario, ya fue la señora Julissa, que fue la productora en ese entonces, pues ya me ubica ella, y nunca se me olvida porque es de las pocas personas que me ha dicho, tú eres el hijo de Anel, ¿no? Pues por la amistad que había entre claro. ellas. Pues sí, yo soy. ¿Y cantas? No sé. ¿Cómo que no sabes? Pues no sé. A ver, pues un piano, me vocalizaron y demás, ¿y cuánto? Y pues ya quedé dentro del ensamble con el personaje del Ángel. Pues okay. Volví a la escuela. Sí. Bueno, pues ahí empezó mi carrera profesional, ¿no? Empecé a agarrarle el gusto al escenario, al aplauso, por supuesto que sí, al convivir con otros compañeros. Quien hace teatro, familia, me entenderán, el convivio, la hermandad que se forma en una compañía de teatro es maravillosa. Y allá había puros chamacos de 20 años para abajo, ¿sí me entiendes? Yo era de los más chiquitos, yo entré ahí de 13 añitos. Tuve mi primer amor de verano, en Vaselina. O sea, son cosas que te marcan para bien o para mal. Y mi inicio en esta carrera me marcó para bien definitivamente. Y después de esta vinieron varias. Después de ahí, obviamente, bueno, mi papá, ¿no? Pues, ya que se entera que sí me quedo, porque mi mamá siempre fue más alcahueta que mi papá en el sentido de que el niño haga, ¿no? Mi papá siempre fue, no, que estudie. Ya que me quedo, ya que le decimos a mi papá, ya que me fue a ver a la obra, me gustó mucho, obviamente primeras pláticas reales que yo tuve con él en cuanto a esta carrera fue, Pepe, te tocó ser el hijo de José José. Entonces, si vas a cantar, tienes que hacerlo muy bien, tienes que entender que más allá de ser un buen cantante, existe lo que es la educación artística. Fíjate qué interesante, la educación artística, que es cómo tratar al público, cómo estar en un escenario, el respeto que le das al público y al escenario, que es recíproco. Entonces fueron ya unas series de pláticas maravillosas que al día de hoy guardo en mi corazón. Mi mamá siempre más alcahueta, sí, tú disfrutas, sí, estás guapísimo, sí, mi estrella, padrísimo. Entonces fue una combinación muy padre de ambos mis padres para mi inicio. Y de ahí, como bien dices, se vino Los Tenis Rojos, ¿sí? Con Angélica Vale. Que esa puesta en Vaselina fue Angélica Vale y Alejandro Ibarra, ¿sí? Uh-huh. Quienes eran los Sandy y Dani, perdón. Y pues ya todos los demás. Y ya para el 91, la señora Angélica Ortiz me invita por parte de Angélica Vale para estar en Los Tenis Rojos, que justamente Alejandro Ibarra salía de este proyecto para grabar su primer disco. Entonces entro yo y nos aventamos 8 meses. La obra duró casi
2 años y medio. Yo entré pues, prácticamente a la colita final, pero una obra muy divertida. Te vuelvo a repetir, La Hermandad, las aventuras, ¿no? Y de ahí, pues bueno, me seguía haciendo teatro, mucho teatro infantil, sobre todo porque eso era fin de semana. Sí. Yo seguía en mi escuela, en mi secundaria. Entonces pues me aventé todos los príncipes, sabedores y por haber, me los aventé yo, Blancanieves, Cenicienta, Sirenita, Aladino, todos los príncipes, pues imagínate, tenía 16, 17, 18 años, maravillosos, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé a hacerme ya de un nombre en teatro musical. Acordémonos que estos eran los años del 88, 89, 91, 92, por ahí. Entonces Ocesa todavía no se colocaba como el monstruo. Sí, no era el monstruo que soy. No. Y bueno, de ahí... En el 94 me da la oportunidad de grabar con mi papá La Fuerza de la Sangre. Así es. Entonces, bueno, antes de eso ves que yo hubo una situación, mis papás se divorcian, sí. Pasó una situación turbia con mi papá que se nos desapareció, prácticamente tocó fondo, gracias a Dios salió adelante y regresa justamente para ese 94 para grabar el disco de Grandeza Mexicana, en donde se logró el dueto de La Fuerza de la Sangre, el cual estuvimos trabajando 95, 96, 97. Ahí me di a conocer ya como cantante a nivel internacional, ¿sabes? Ya pues, al lado de mi papá, claro. En su espectáculo, demás y cuanto. Yo, gracias a Dios, traía ya muchos años de teatro, porque pues, obviamente decían, híjole, pues el comparativo va a estar canijo, porque los dos salíamos de smoking, yo cantaba 2, 3 éxitos de él, otras 2, 3 cositas de por allá. Pero, ¿no? La gente le gustó mucho, ¿no? La mancuerna, José José, y todavía seguía siendo yo José Sosa. Mira. Todavía José Sosa. Porque hasta el 98, cuando grabas el disco, es que ya viene el cambio a José Universal, ¿no? Universal, que pues iba a ser mi lanzamiento y qué cosa tan maravillosa, un disco con 12 temas, 11 de mi autoría. Alfredo, ¿cómo se llamaba el productor? Alfredo. Alejandro Hernández, ¿no? Un disco maravilloso, de los últimos discos exuberantemente bien pagados, con una orquesta maravillosa, grabado en Londres y Sydney, la cosa, además, ¿cuánto? Y no acaba, y nunca salió. Nunca salió ese año del 98. Mi papá cumple 50 años. Su regalo fue el disco, aquí está, ¿no? Pues mi primer material. Yo había grabado con Polygram Latino. Y ese 98 se fusiona con Universal. Justamente entonces yo y otros 3 o 4 artistas fuimos como pues, las casualidades de guerra que nos vimos auspiciados por Polygram México. Pero Polygram México pues tenía su etapa de lanzamiento también, entonces pues ay, se fue perdiendo y nunca salió el material. Un material bellísimo, digo que ahorita gracias a Dios es lo que estamos recuperando, entre otras cosas, ahorita llegamos a eso. Ajá. Y bueno, pues entonces yo entro en una situación de, pues, ¿qué va a pasar conmigo? ¿No? Pues este era mi lanzamiento, ya estaba todo listo y preparado. Y pasó un año de incertidumbre hasta que llegamos al 99, por ahí, verano del 99, en donde ya Ocesa había llegado, en donde ya se estaba presentando La Bella y la Bestia, ¿no? Con Roberto Blandón, Lolita Cortés, y estaban las audiciones de Rent, uh-huh. Es la obra que seguía. Yo conocía la obra, me gustaba, pues fui, ¿no? Audicioné, les gusté, pero no quedé. Ahí conozco yo al señor Boris Gilbert, que me dice, ¿me puedes funcionar para otras cosas? Y dije, pues eso le has de decir a todos, ¿verdad? Pues ni modo, pues, si no me quedé en esta, pues no me quedé, bueno. Claro. Y cosa curiosa, a los 2 meses me hablan para las audiciones del Fantasma de la Ópera. Sí. Que yo, mal que bien, estaba peleándome con la gente del disco y no me enteré de esas audiciones. No me enteré que ya llevaban 2 o 3 meses audicionando y no encontraban al tal Raúl. Raúl. Sí. Que yo conocía la obra, pero no del todo. O sea, se conocía 1 o 2 melodías, pero no del todo. Entonces, cuando me hablan para las audiciones, me dicen, te queremos audicionar para el personaje de Raúl. La verdad, me sonó como el jardinero, el depenador. Dije, lo que sea, ¿sí? Porque yo ya no tenía para dónde hacerme. Sí, Raúl, Hugo, Paco, Luis, el quien que sea, sea, voy. Bueno, pues de las audiciones, canté un tema del disco, un tema muy, muy bonito del disco. Porque todavía, fíjate, se seguían estableciendo, todavía nos permitían llevar un CD, ¿no? Cantar algo nuestro, ahorita ya tiene que ser partitura de teatro musical. Sí. ¿No? Pero ahí todavía se pues, estaban acomodando. Total que canté, les gusté. Van a hacerte el cuento largo, me quedo con ese maravilloso personaje de Raúl, el Visconde de Chanel. Sí. Y bueno, pues el resto es historia. Comienza quizá un segundo aire. O el nacimiento de José Joel.
como tal. ¿Sabes? Entonces, El Vino Fantasma de la Ópera y El Hombre de la Mancha, Los Miserables. Los Miserables. Por supuesto, la primera apuesta que fue maravillosa. Y la pueden ver ahí, ahí se ve. Ahí está mi boleto pagado, está, ¿no? Adentro. Mira, qué maravilla, ¿eh? Ahí estamos. Un elenco padrísimo también de Ernesto D'Alessio, Claudia Cota, Natalia Sosa. Un elenco maravilloso que fueron los años que yo estuve con Ocesa. Para Los Miserables se viene la oportunidad de hacer un segundo disco de manera independiente con una señora productora muy entusiasta, ¿verdad? Que se enamoró del cantante, del proyecto, de lo que pudo haber sido. Y entonces decidimos tener que dejar Miserables después de como un año, ¿no? Para poder hacer este disco. Y no volvió a pasar absolutamente nada. A esta señora le quedó gigantesco el saco, te digo, muy entusiasta, con muchas ganas de hacerlo, pero sin saberlo hacer, por una serie de situaciones que ya para qué nos metemos. Siempre le agradeceré el hecho que hay un segundo disco grabado por ahí de José Joel. Pero no pasó nada, mi hermano. Entonces, pues bueno, ya de ahí yo comenzaba a hacer Centro Nocturno. Empezaba a hacerme de otro nombre, ¿no? Pues que era José Joel, el que canta en los centros nocturnos. Aquí en Insurgentes, donde estamos, todavía en aquellos entonces había mucho Centro Nocturno, el cual podíamos explotar, pero nosotros comenzamos allá en el Bohemio de Interlomas. Ah, okay. Y digo nosotros, porque justamente en esos años de Miserables, que pudo haber sido 2004, 2005, es que empiezo ya a trabajar con Rodolfo Muñiz y Toño Muñiz, el sobrino y el hijo de Don Marco Antonio. Entonces, pues, yo siendo el hijo de, pues hizo una triada muy, muy bonita, con un espectáculo muy padre, muy dinámico, que nos empezó a ir maravillosamente bien allá en Interlomas, que ahorita ya está pobladísimo. No había nada más que la piazza, la gasolinera y nosotros, punto. ¿No? Y pues bueno, gracias a Dios, toda la comunidad judía se dejó venir para Interlomas, y teníamos un lugar de 300 personas retacado con casi 400. ¿Cómo nos sentábamos? ¿Cómo nos acomodábamos? ¿Quién sabe? Un show con músicos en vivo, un show muy, muy bonito. Y entonces yo empiezo a agarrar pues este tipo de colmillo. Yo fui bastante rejego en querer hacer Centro Nocturno, pues porque yo estaba haciendo teatro musical, claro, estaba ya en los grandes musicales. Sentías un nivel. Qué necesidad de estarme peleando yo con nadie, ¿no? Y claro, demás y cuánto. Bueno, pues ya que me convence Rodolfo, me la pasé maravillosamente bien, la gente me arropó maravillosamente bien, curiosamente. Lo que me tocaba a mí cantar, pues eran, o sea, si todo el mundo cantaba lo que quería, ¿no? Pero yo cantaba un solo tema de José José, justamente para que no dijeran que si me cuelgo, que si me pongo, que ahorita se me resbala completamente porque, pues, es mi papá y háganle como quieran. Claro. Pero en aquel entonces, pues bueno, nada más cantaba Almohada. Y cantaba que si de Ricky Martin y que si de Sin Bandera y que si de Chayanne, qué sé yo, ¿no? Pero una de José José. Y cantaba esa de José José, y en la que le estaba cantando me llegaban 10, 15, 20 servilletas o papelitos pidiéndome lo que un día fue, no será, Gavilano Paloma, lo pasado, pasado, el triste. Pues bueno, pura de tu papá. Poco a poco fuimos acrecentando, ¿no?, el roster de música de mi papá, hasta que llegó un punto, pues que bueno, ahorita, al día de hoy, lo que hacemos, pues la médula espinal, pues es la música maravillosa de mi papá. Tenemos un medley de casi media hora solamente de mi papá, y siempre falta, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí es en donde yo empiezo a, te digo, a hacerme de un renombre también en Centro Nocturno. Estuve con ellos 2 años, y después de esos 2 años me vine para acá, para Insurgentes, un lugar que se llamaba Gabana, donde estaba la mamá de Lucero, el señor Jorge González. Estaban abriendo un lugar bellísimo, maravilloso, también con una capacidad padrísima, con músicos en vivo, bueno, maravilloso. Y ahí me dieron el jueves. Esto ya era, déjame ver, esto ya era el 2005 aproximadamente, menos de 2005, porque estuve un año, justo un año, de junio a junio. Y me dieron los jueves. Y los jueves, pues bueno, ya comenzaban a ser días difíciles. Ya no digas el miércoles, jueves, o el viernes, sábado todavía. Pero pues el jueves, con mi show solito, y a ver qué pasa. Pues gracias a Dios, a las 2 semanas, a las 3 semanas ya teníamos el lugar retacado. No me preguntes qué había miércoles, viernes y sábado, pero mis jueves de Gabán eran maravillosos, gracias a Dios. La gente se quedaba fuera prácticamente, armábamos un relajo maravilloso. Empecé a agarrar ya una cancha bastante buena, ¿no? En el manejo del escenario, de ese tipo de escenario, el manejo del público, de ese tipo de público, que es, ¿sabes?, distinto. Y bueno, ahí me reencuentro con Alejandro, o que cabe mencionar, antes de La Fuerza de la Sangre, la última obra que hago yo, fue la primera obra
en donde Alejandro Gou ya se posiciona como productor, que fue Blancanieves. No fue nada rimbombante, ni mucho menos fue José Sosa, Angélica Vale, ¿no? Angélica Vale, José Sosa, Blancanieves, Alejandro Gou presente. Alejandro Gou y Ramón Sevilla, que paz descanse. Mira. Y fue la obra que, bueno, que no sabes qué existía hasta en el Teatro Blanquita. Nunca se habían hecho matinés en el Teatro Blanquita. El Teatro Blanquita es un coloso, mi hermano. Sí, claro. Más de 2000 asientos ahí. Pues en el Teatro Blanquita, pues ahora le vamos. Y igual al segundo fin de semana teníamos eso retacado. Nos fuimos de gira con Blancanieves. Una Blancanieves muy bien puesta, acaba de mencionar Alejandro Gou, trabaja muy bien. Una Blancanieves con una casa de los enanitos de dos pisos que se abría, Enanitos de Verdad. Sí. Pablo Cheng como la bruja, que es un excelente actor. Bueno, pero fue algo que de veras duró 3 años la obra. Yo la tuve que dejar al año porque me fui a grabar con mi papá. Estuvo Raúl Araiza, entró Sabine Moussier. O sea, luego regresé yo a la misma puesta años después con Verónica Macías. Bueno, o sea, fue una obra, fue una puesta de Blancanieves que es maravillosa. ¿Mira? Te digo, bueno, ya de ahí grabé Fantasma, todo, llegamos a este punto. Y ese año que yo duro en Gabbana, me vuelvo a encontrar con Alejandro, me va a ver a Interlomas y me habla de un lugar que quería poner, ¿no? Pues oye, tengo el interés de hacer algo así. Ah, pues Alex, aquí estoy, padre, no sé qué. Como a los 2 meses me dice, oye, ¿conoce a los Mascabrones? Digo, los conozco, los he visto, apenas estaban también haciendo sus pininos aquí en México. Dice, ¿qué te parece si vienes y les abres el show aquí en el Crown Plaza? No sé qué, para que se conozcan, porque con ellos queremos hacer este lugar que te digo, que no me decía nada más, que bueno, pues fui, hicimos el show, nos fue muy bien, los conocí, maravillosas personas, Freddy y Germán. Y entonces ya de ahí empezamos a establecer lo que iba a ser el Masca Brothers Show Center y lo que iba a ser mi pequeña peña, ¿no? Que se acabó llamando La Nave del Olvido. Ah, mira. Después de ese año, ese justo año de estar en el Gabbana, nos venimos aquí a 2 cuadras para acá, a lo que fue el Mascabro del Show Center, ¿no? Y la nada de los... Pues fue un acabose impresionante también, porque el Show Center albergaba a los Mascabrothers y tenía la capacidad, ¿no? De tener artistas de la talla de Yuri, José, mi papá estuvo ahí, Alejandro Fernández, Pepe Aguilar, Ricardo Montaner, Arjona, ¿sabes? Y de ahí nos bajábamos a La Nada del Olvido, que era un lugarcito de 120 personas, 150 personas, pero bien. Trabajamos ahí jueves, viernes y sábados. Y además estábamos haciendo el Tenorio Cómico, que me invitaron, ¿no? Ese año. Entonces estábamos de gira lunes, martes, miércoles. Regresamos aquí, los Mascas y yo, jueves, viernes, sábados, ¿verdad? Al Show Center y hacer la obra. De la obra nos veníamos para acá. O sea, se fueron unos años de mucho trabajo. De mucho, mucho trabajo. Pero pues te digo, o sea, se va forjando tu carrera. Claro. ¿No? De ahí se cumple el contrato con el Show Center. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Pues yo me voy. Regreso otro año a Gabbana bajo una nueva gerencia. Y ya no fue lo mismo, ¿sabes? O sea, si ya pasaron cositos, nos siguió yendo muy bien, pero ya era el sabor diferente. Yo ya empezaba a tener mucho trabajo también de manera privada, eventos privados y demás, sé cuánto. Y regreso a hacer teatro. Regreso a hacer matinés. Empiezo a producir teatro. ¿Produces? Empiezo a producir teatro infantil. Con mi mami, con mi hermana trabajamos, hicimos una Cenicienta muy bonita. Hicimos ¿qué más? Hicimos Aladino, hicimos La Sirenita en patines, una cosa de... Bueno, yo no patinaba, yo era el príncipe, gracias a Dios, todavía. De los últimos príncipes ¿Dabas? Que me aventé, ¿no? El último sí que ya dije, ya, déjenme descansar, fue Aladino. Cuando me hablaron para Aladino dije, pues me quieren para Jafar, yo creo, ¿no? No, todavía aguantas de Aladino. Tremendo macarrón, pelo en pecho y demás. No, de Aladino, bueno, vamos a darle de Aladino. Muy padre. Ya de manera un poquito más profesional, o un poquito más grande, profesional siempre, Hairspray, musical de Broadway, sí. Lo montamos y esa fue mi primera aventura económica donde dije, no está tan fácil. No sé, bueno, si me vuelvo a aventar. Exactamente, y el no sé me valió 2 años porque después me fui de escritor con lo que fue Amar y Querer. Uh-huh, el musical, claro. Un musical de sangre azul, ¿no? Sí. Este musical completamente en honor a mi señor padre, a José, que yo no tenía la más mínima intención de producirlo, mi hermano, pero a mi papá le encantó, mi papá siempre ha sido mi más recio crítico, ¿sabes? Uh-huh. Y cuando le presenté la obra, le dije, pues si te gusta y es para ti, o sea, no quiero que pase absolutamente nada que no sea, que la guardes en tu corazón, porque pues es lo que yo
pues es lo que me nació. Claro. La leímos, la cantamos, le encantó a mi hermano, le encantó al grado de que vamos a producirla y vamos, nunca vi el vamos, la vas a producir tú. Y bueno, se montó con bombo y platillo en el Blanquita otra vez. Yo quería hacer algo más pequeño, más petit, y que mi papá la fuera a ver, a lo mejor, y si en su momento, que no, él quiso estar desde el inicio, entonces, pues eso creció de una manera descomunal, se me salió de las manos, esa es la verdad, y fue un proyecto muy bonito, pero que de repente dio mucho de qué hablar de manera negativa, ¿sabes? Entonces agarré las riendas otra vez, guardamos, hicimos, pusimos, y ahí está la obra. Quien la vio, la disfrutó, quien no, la siguen pidiendo, ahí está guardadita, a ver qué cosa. Y ya de ahí, pues estamos llegando prácticamente a este momento. El último teatro musical que hice fue Jekyll y Hyde, el musical de Broadway, también con Tomás Padilla, productor. Una producción muy, muy bella, que venía justamente de España, de que le estaba haciendo el maestro Rafael. Una obra bellísima, bellísima. Esa sí no la conocía tanto. Cuando la conocí me enamoré. Les gusté para Utterson, que era el mejor amigo de Jekyll y Hyde, y para hacer el cover de Jekyll y Hyde. Es un personaje que me quedé con muchas ganas de seguir haciendo. Es un personaje divino, divino. La dualidad entre lo bueno y lo malo. Bueno, una obra que me quedé con muchísimas ganas. Se acabó la temporada, yo seguía trabajando. Centro Nocturno, por supuesto que sí, evento privado, ta, ta, ta. Y en ese inter, hace 2 años aproximadamente, conozco a Brenda Ocaña, quien ahora es mi representante. Y la conocí así en la bohemia, y oye, pues qué padre, y oye, pues qué bien, y pues mira, a lo mejor y te puedo apoyar y ayudar. Y dije, ay, cuánta gente, ¿no? De lengua, cuántos tacos me he comido. Claro que sí, muchas gracias, Brenda, con todo gusto. Y ahora que empezamos a trabajar, que empieza a haber muy padre comunión en cuanto al trabajo, me empezó a entender de qué se trataba y cómo se hacía y cómo venía, amén de que ella, pues bueno, conocía mucha gente, ¿no? Dentro de lo que se dedica y su trabajo y demás, y cuánto realmente, pues empezamos a embonar laboralmente. Y lo primero que hizo fue abrir mis redes sociales. Yo soy labrado a la antigua, ¿sabes? Yo a mí, márquenme, voy, me pagan, trabajo, cantamos, pagamos, demás. No, tienes que tener redes sociales, debes de tener redes sociales. Tal que abrimos nuestra página de Facebook, y ahí empezamos a mover y a promover, y ya hicimos esto, ya subimos, ya bajamos. Y bueno, eso realmente nos empezó a abrir otras puertas, ¿no? Para el segundo año, cuando empezamos el segundo año de trabajo, se une a nuestras filas Karen Pechina, que hoy por hoy es nuestra jefa de redes, que es la que ya le sabe exactamente, tú sabes, ¿no? ¿A qué horas y cómo y qué subir y cuánto y demás? Pues empezamos a agarrar más y más fuerza, hasta que llamamos la atención de esta oficina promotora internacional, que se interesa en José Joel. Sí, perfecto, tu herencia, ¿no? Tu legado, tus papis y demás, ¿cuánto? Pero ¿quién es José Joel? Y eso nos trae a tiempo presente, en donde estamos ahorita refrescando de alguna manera estos discos que estaban perdidos, donde estamos dando a conocer a José Joel a sus 40 años, se está lanzando como solista José Joel, imagínate qué cosa tan maravillosa, ¿no? Con temas de su autoría, y vamos muy bien. Entonces, fíjate que antes de pasar a la parte actual y llegar a Me Gustaría, que ya escuché sí. el tema, ¿en qué momento te das cuenta? No solamente que eres hijo de, no solamente es eso, sino en qué momento te das cuenta que eso iba a ser algo con lo que no necesariamente se iban a abrir puertas. Bueno, mira, yo es curioso porque yo me percato de quién es José, ¿no? Vamos por partes. Uh-huh. Yo de chiquito sabía que mi papá cantaba, que le iba muy bien, que la gente lo quería mucho, ¿no? Que estaba de gira en gira, de show en show. Realmente no entendía, ¿no? O sea, ¿qué tiene mi papá, no? Claro. O sea, ¿qué hace mi papá? Que llena sí. estadios y vuelve hasta que me enamoro. Es donde digo, ahora entiendo quién es José. Cuando yo empiezo a arroparme con su música también, como fan, ¿sí me entiendes? Esto fue a los 15, 16 años, que es justamente cuando yo empiezo a escribir música también, te platico. Una mujercita me hizo ver mi suerte. Yo estaba en tercero de secundaria, ella estaba en quinto de prepa, y me hizo ver mi suerte. No nos metamos en detalle. Y la primera guarapeta que me puse fue de buró con dos amigos, con Caribe Coolers, imagínate tú, ¿no? Pero con el soundtrack de mi papá, con los 25 años de José, ¿te acuerdas de ese disco doble? Sí, sí, sí. En el Premier y demás. Entonces lo pongo, me percato que eso que está diciendo lo estaba viviendo yo.
y sigue la siguiente melodía y es que eso lo estaba viviendo yo. Y es que es, o sea, ¿no? Y la primera canción que me pega fue Lo que un día fue no será. Yo estaba viviendo eso, estaba diciendo este señor José José, que es mi papá, me lo estaba diciendo a mí en ese momento. Ahí, mi hermano, ahí es donde dije, wow, ahora, ¿lo podría hacer yo? ¿Sabes? Porque yo no había abierto la boca, ¿sí me entiendes? Más allá de, bueno, ya la escuela. Claro. O sea, ¿podré yo también con eso? Pues siendo que soy el hijo de él. Y de una manera muy normal, comencé a cantar mi papá en la regadera. Comenzaban las reuniones entre amigos y pues ahí está Pepe, que se aviente almohada, ¿sabes? O sea, comencé a cantar música más interesante, con un grado de dificultad más elevado, y me daba cuenta que podía, ¿no? Que alcanzaba los tonos, la respiración. Dice, órale, pues qué padre, ¿no? Y se me hizo muy fácil. Cuando mi papá empieza a escuchar que yo empiezo a cantar su música, me volvió a sentar y me dice, ojo, ok, aquí entran ya las directivas del cantar, el apoyo, la respiración, la concentración, la afinación, la... Wow, no, pues a ver, espérame, despacito, otra vez, déjame cantar. Sí. Pero fue muy, muy bonito también ese despertar. Te digo, todo esto que se ha logrado, gracias a Dios se ha logrado, ha sido de una manera muy natural. Me tocó ser hijo de José José y Anel, ¿no? Un gran cantante, una gran actriz de comedia. Empecé yo a hacer teatro musical de la manera más bonita que se puede hacer. Sí, como juego. Ve a jugar, claro. Ve a jugar. Salíamos al escenario a jugar. Al día de hoy sigo saliendo a los escenarios a jugar, ¿sabes? Y obviamente te digo, ya con todas las directivas establecidas, pero salgo a disfrutar disfruto muchísimo el conocer gente nueva. Este tipo de entrevistas, ¿sí me entiendes? O sea, como podrás ver, no me para la boca, me suelto, me sigo, porque me gusta platicar con la gente. La foto, el beso, el apapacho, bueno, ahora ya es la selfie, hace mucho que no hay un autógrafo, ya no se da. Ya no se da. Por aquí, por acá, bueno, gracias, padre, perfecto. Pero ese despertar fue muy bonito, porque fue, pues, como cualquier otra persona despierta, ¿no? A su adolescencia, como las mujercitas despiertan también a su lado. O sea, un despertar muy, muy bonito que dije, pues, también puedo cantar. O sea, también puedo cantar bien, ¿sabes? Porque pues, para cantantes sabemos muchos, pero puedo cantar y lo puedo hacer bien. De ahí te digo, pues, ya empezó otra preparación que me permitió grabar mi disco, estar en los grandes escenarios de Fantasma, Miserables, etcétera, etcétera. Y, pues, ahorita estar haciendo lo que estamos haciendo. Cuando uno tiene como referencia que tu infancia estuvo plagada probablemente de una bohemia, probablemente de cantantes que en una vida de una gente de a pie nunca va a llegar, probablemente Juan Gabriel, probablemente Lola Beltrán, probablemente sí. Lucha Villa, probablemente Napoleón, que tanto admira a tu papá y que tanto quiere a tu papá, todo eso... Se siente como la gente lo imagina. ¿Lo capitaliza uno en ese momento o es ahora cuando te das cuenta de que esa oportunidad que tú tuviste son contados los que le tienen? Mira, es muy curioso porque obviamente, ¿no? En la casa grande que teníamos en el Pedregal había unas fiestas impresionantes. O sea, la casa grande de Pedregal se le conocía como Camelot. Ándale. Llegaba, todas las gentes que mencionaste ahorita, las grandes luminarias, llegaban a esa casa: Juan Gabriel, Lola Beltrán, Lucha Villa, Emanuel, Marpantero Muñiz, que se estaba lanzando Miguel Bosé, llegaba ahí, que se estaba lanzando el Buki, llegaba ahí, que se estaba lanzando yo, llegaba ahí. Y para mí, siempre la connotación o la presentación para con todas estas gentes era: mira tu tío Juan Gabriel, mira tu tía Lucha Villa, mira tu familia artista. Entonces, para mí fue muy padre, vuelvo a lo mismo, y muy grato y muy bello el crecer de esa manera. El día de hoy, si me entiendes, es mi tío Napoleón. Y el Pollo, pues, es mi primo, ¿no? Y Toño es mi primo, y Rodolfo, y somos tíos, y, o sea, y Angélica es mi hermana, y, o sea, así crecimos. Esa generación así creció. Entonces, obviamente yo no me podía quedar a las reuniones, porque te digo, eran reuniones de 100, 200 personas en el jardín, en güey. Pero me asomaba ahí por la ventana, ¿no? Y los que llegaban temprano, pues, los que me podían saludar a mí, que yo estaba en pijamado, listo para dormirme. Pero creces.
y de cierto modo pues tienes, si no el apoyo, quizá un apoyo material o financiero o físico, tienes el apoyo sentimental de toda esta gente, ¿no? O sea, toda esa gente me cargó de chiquito, y se dice chistoso, pero me cargaron, ¿sí?, de chiquito, ¿no? Y mucha gente me talqueó las pompitas, sí, mucha gente. Sí, sí. Entonces, cuando llegamos y nos reunimos con quienes todavía están con nosotros, pues es tan grato y tan bonito el maestro Manzanero, Enrique Guzmán, te repito, Napoleón, Juan Gabriel en su momento, por supuesto que sí, Verónica Castro, Lucía Méndez, Daniela Romo, o sea, todos esos, caramba, ¿sabes? O sea, ay, Pepito, porque para mucha gente sigo siendo Pepito. Sí. Y es algo que ya se me quedó y que nunca me ha molestado, justamente por cómo se me permitió crecer. Claro. ¿Sabes? Va de la mano. Exactamente, o sea, a lo mejor hay gente que, Pablito, Pedrito, Lucerito, no sé, pero a mí mucha gente me dice Pepito, Pati Chapoy al día de hoy me dice Pepito, y no me molesta. Porque pues soy Pepito, ya en los escenarios, ¿no? José Joel, claro, y demás, pero yo mismo lo digo, soy José Joel, Pepito para los cuates, jajaja, ja, ja. Bueno, entonces te digo, ha sido una carrera tan, ¿cuál es la palabra que quiero usar? Peculiar, mágica. No, tan, se me va la palabra, ahorita me acuerdo, permítanme, pero tan redondita, tan simbiótica, ¿sabes? O sea, hace tan natural. Que pues bueno, pues el hijo de José José, pues en algún momento va a hacer algo, ¿no? Ah, pues ya está haciendo teatro. Bueno, en algún momento va a cantar. Ah, pues ya está cantando. Bueno, en algún momento va a grabar un disco. Bueno, me tardé un poquito, familia, perdón, pero ya grabé un disco. O sea, ay, bueno, tengo varios discos, pero ahorita lo que está pasando es, de veras, es un milagro, ¿no? Si lo quieres ver de la mano espiritual. Y pues son 30 años de carrera, mi hermano, que me avalan para poder decir, lo logré. ¿Qué es eso a lo que quería yo llegar? O sea, que la gente sepa que estás sacando un disco, estás sacando un material, vas a estar presentando números y subiendo a las plataformas digitales, como ya subieron, me gustaría. Que tienen el respaldo de 30 años. No solamente el respaldo de ser el hijo de, que como dices bien a ti, no te molesta. Pero que la gente sepa que para llegar a eso hubo algunos... Exactamente, para llegar a este punto no solamente es porque es el hijo de... Exacto, exacto. Porque mucha gente lo puede pensar, y más por lo que está pasando ahorita, sí, de forma paralela con tu, sí, señor padre, sí, ¿no? Es muy curioso que esté pasando ahorita. Exacto. Todo. Exacto, y por eso iba mi pregunta. ¿Quién ha sido el que más piedras ha puesto en el camino de José Joel? ¿El mismo destino? Mira, para que te sepa mejor, sí, el triunfo, sí, sí. ¿O qué pasa? Es que yo siento que hay varias maneras de ver y de disfrutar el triunfo, ¿sí? ¿Me entiendes? Mi mami muy linda al día de hoy me dice, Pepe, a ti te tocó ser antes de tener, ¿sabes? Sí. Es algo muy interesante porque, bueno, nosotros hoy por hoy somos una familia cristiana, ¿sabes? Mi madre, sí, mi hermana, mi nena, yo, ¿no? O sea, muy metidos en la palabra. Y obviamente pues eso en el momento ya son 20 años. Eso cuando empiezas a aprender, cuando empiezas a desprenderte de todo lo que este mundo te avienta y te achaca y te dice que tienes que ser y que... empiezas a entender la vida de una manera diferente. No quiero que se convierta esto en liturgia ni mucho menos familia, pero sí hay una realidad detrás de cómo tú vislumbras la felicidad y el éxito. Son 30 años de carrera que ahorita me sabe maravillosamente bien por lo que se está logrando. Claro. En ese momento, a lo mejor hace 15, hace 10, hace 20, por supuesto que hay obstáculos, por supuesto que hay tribulaciones, por supuesto que el ser el hijo de José José te abre puertas y te cierra puertas también, por supuesto que la gente habla mal y bien y más y menos de ti sin conocerte quizá, pero porque eres quien eres. O sea, por supuesto que hay una lápida extra que a mí me toca cargar, que a nosotros los hijos de nos toca cargar. Si nos decidimos continuar con el legado y la herencia, a lo mejor yo puedo haber sido doctor o arquitecto, y pues bueno, sí me entiendes, oye, tu papá, qué padre canta, gracias, sale, va. No, pues decidí ser cantante, híjole, pues échale. Y te digo, gracias a Dios, pian pianito, siempre me ha tocado estar haciendo algo, ¿sabes? O sea, nunca he tenido un momento de, ¿y ahora qué va a pasar? Se hace teatro, hemos hecho radio, hemos hecho doblaje. Has conducido, has hecho cine, has hecho novelas, has hecho, ¿cómo se llamaba este serial? La Hora Marcada, o sea, hiciste unitarios. La Hora Marcada. Sí, muchos unitarios. Sí, bueno, en
fin, pero el cine también, por supuesto. O sea, siempre estamos haciendo algo. ¿Qué es lo que pasa ahorita con José Joel? Pues me hice de redes sociales, me hice de una oficina. Tengo ahora gente que, gracias a Dios, pues, me apoya, ¿no? En el sentido de que, pues bueno, si yo no puedo hacer 5 cosas a la vez, yo hago 3, pero tú haz 2. Pues a ver, si ustedes hagan 3 y yo hago 2, o sea, ¿sabes? Entonces ya nos dividimos la carga y empezamos a poder conquistar otras áreas. Sigo haciendo lo mismo, sigo siendo el mismo, ¿sabes? O sea, si no me he operado, ni puesto, ni más alto, ni más bajo, ni más flaco, ni más gordo. Sigo siendo el mismo, pero ya con este conocimiento digital, que hoy por hoy pues no es todo, ¿sabes? En donde cualquier video bueno o malo se viraliza en segundos. Pues bueno, entonces José Joel tiene ya una presencia más presente, valga la redundancia, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí están las redes sociales. José Joel Oficial para todos ustedes, por favor. Ahí está Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ¿no? Y de ahí, pues entonces, es que se logra el interés, te repito, de esta profesión internacional. El maestro Andrés Vallejo, un saludote también, muchísimas gracias. Que es gente que todavía no conozco, pero ahí están. ¿Y cómo es que ahí están? Pues a través de las redes, ¿sí me entiendes? De las redes sociales, nos conocemos y nos hablamos y nos apoyamos y nos abrazamos. Y le agradezco nuevamente a mi querido amigo Andrés, que pues ahí vamos, ¿sabes? Entonces, son cosas que de repente yo ya no esperaba. Mis 40 años, dices, bueno, pues ya mantener la carrera, seguir trabajando, pero un despertar como se está teniendo ahorita, digo yo, órale, qué padre. Cosas que tal vez están llegando 30 años después, pero volvemos a lo como empezamos en esta entrevista, los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Entonces, vamos a Me Gustaría. Yo ya escuché Me Gustaría, y Me Gustaría escucho a un hombre maduro, con un tema muy fresco, con un tema, con un uptempo ahí rico, una balada que se convierte en uptempo muy sabrosa, con una propuesta musical fresca y con algo que no podemos encontrar ahorita en el común denominador. Fíjate, no sé cómo agradecerte lo que acabas de decir, porque le atinaste al clavo en todo. No estamos inventando el hilo negro, que quede claro, si me entiendes, tampoco. Porque yo soy baladista, yo soy romántico de toda la vida. Pero mucha gente, cuando se empezó este runruneo del disco, el sencillo, pues estaba esperando una versión nueva de Almohada, quizás, o algo dentro de ese mismo rubro de... Claro, ¿no? Sí. Y de repente salimos con Me Gustaría. Qué mal que viene, es un tema rítmico, es una balada rítmica, ¿no? Que obviamente, y que quede muy claro, dentro del siguiente material, dentro del disco, vienen cosas muy, muy fuertes también, muy, muy padres. Pero decidimos justamente irnos por la izquierda, si así lo quieres. A ver qué pasa. Nos la vamos a rifar, ¿no? Pues a ver qué pasa. Y la gente ha respondido. Es que los otros ya saben que lo puedes hacer. Exacto, bueno. Desde mi punto de vista, cuando yo le buscaba una respuesta y vi el promo de cómo grabaron el video y vi los colores que usaron y vi todo esto, dije, bueno, lo que pasa es que yo ya sé que puede hacer. Esto me está diciendo, también lo puedo hacer. Claro. Y te digo, tampoco sin caer en el ridículo, claro. Si me entiendes, de un hombre de 40 años querer estar perreando, ni mucho menos. O sea, no. Es algo fino, porque sigue siendo fino. Nos encargamos mucho de que todo este material sea algo que contar, sean historias bonitas que contar. Me gustaría, pues, es justamente ese anhelo y esas ganas de poder estar con esa persona. Claro. Qué mal que bien, a lo mejor ya te conoce y no te hace caso, o no te conoce y por eso no te hace caso, ¿no? Quisiera que sepas que tan importante es para mí tu cariño. Me gustaría tener tu corazón bombeando junto al mío. Son frases buenas, interesantes, bonitas, y le metes un ritmo padre, entonces ya formas algo, claro, pues, que está llamando la atención, que está gustando mucho, gracias a Dios. Claro. ¿De quién es Me Gustaría? Mi autoría. ¿Es tuya? Es mía. Es de las que estaban encajonadas. Exactamente. Bueno, esa encajonada, sino esta, no, esta, este, no, no... No fue grabada. No fue grabada. Ya tenía 1, 2 y 3 intentos, porque es un tema que a mí me gusta mucho, valga la redundancia, ¿verdad? Ajá. Entonces lo intentamos aquí, lo intentamos allá, pero no, hasta ahorita que te digo que ya nos hicimos de esta fuerza, de esta oficina, de esta gente que sabe cómo hacer las cosas y que te dice aquí, así y así y asado. Y dije, bueno, pues órale, entonces... Sigue siendo un albur, mi hermano, pues porque, bueno, sacas el tema, ¿no? De manera digital y, pues, ahora a ver, pues hay que moverlo, que la gente lo escuche, que la gente le guste, que te dé like, que lo baje, que lo... Todas las posibilidades. Un rollo. Pero bueno, pues de repente ya llevamos 5 y 10 y 15 y 20 y 5 mil y 10 mil y 15 mil y 20 mil y dices, ¡yúbole! Pues bueno,
pues estamos haciendo lo que se tiene que estar haciendo, ¿sí me entiendes? Con este material, te digo, este tema se le hizo justicia, porque yo le traía muchas ganas, yo sabía que a la gente le iba a gustar, es un tema pegajoso, se te pega rápido, ¿sabes? Traemos, te repito, otros temas más interesantes dentro de ese rubro de ¡córtate las venas! O sea, los que te conocen, que tengan paciencia, porque va a llegar. No, viene. Mira, hay un tema que sí estamos incluyendo, que sí es del baúl de los recuerdos, se ha convertido en nuestra bandera prácticamente, en Centro Nocturno, nomás cuando se llama Lo que te di. Este tema es de Alejandro Hernández. Este tema tenía un destinatario que no era yo. Este tema lo escribe Alejandro para José José, ¿verdad? Cosa curiosa. Pero cuando yo estoy haciendo los demos de ese primer disco con Alejandro, llego una vez a su casa y estaba sonando este tema, ¿no? Y lo estaba escuchando y dice, está maravilloso este tema. Y me dice, sí, Pepito, pero estas son canciones para gente adulta, tú no te metas. Sí, pero no, tú no te metas. Bueno, pues le estuve rogando como una semana, déjame grabarlo, está maravilloso, qué tema tan bonito, mira, le podemos hacer así, asado, no. Pero total que lo convenzo, y pues órale, ese día nos sentamos y a ver, graba lo que te di, pues. Y quedó padrísimo, o sea, le gustó, le agradezco que le haya gustado porque me dijo, no. Estoy. Entonces se graba en ese primer disco, 98, una vocecita muy finita por parte mía, y fue de los temas que sí se fueron colando al trabajo que hemos hecho en Centro Nocturno. Entonces, obviamente, la gente estaba esperando ese tema. La gente que me conoce, sí. Ya lo que te di, ¿verdad? No sé, ay, claro que tiene que ser lo que te di, pues no sé. Y pum, entra Me Gustaría, y dicen, lo que tú dices, oye, mira, pues también le. ¿Sí? Te mueves, ¿no? Pero lo que te di viene, señores, viene por ahí, está quedando de rechule. ¿Cómo vas a llegar a la industria musical? ¿Cómo está haciendo hoy día el camino, que es presentando poco a poco los números? ¿Y cuándo lanzas el video? Porque el video lo busqué y no lo encontré. Todavía no. Ya está en los últimos detalles. Cuando digo últimos, está por estar listo en los próximos días. Sí. Ahora sí que nosotros estamos bajo la batuta de nuestra oficina, ya. ¿Sabes? Y cuando digo nosotros es tanto la señora Brenda, como yo, como Karen, como el mismo Andrés, o sea, estamos a la batuta de la oficina. Díganos, ¿qué sigue? ¿Cómo se hace? Aquí, y entonces, el plan a seguir es justamente lo que se está haciendo ahorita, que es dividir el disco en sencillos, lanzarlo. Si gusta, si pega, pues lo dejas 1, 2 y hasta 3 meses. Si haces video, pues perfecto, lo llevas de la mano y lanzas el que sigue, ¿no? Entonces el modo de operar, pues es ese. Ahorita salió Me Gustaría, ya va para la cuarta semana. El video, te repito, está muy padre, quedó muy, muy, muy vivo también, muy dinámico, con muchos colores, que es lo que yo quería, ¿no? O sea, es un tema que te incita, caramba, a la fiesta, al baile. ¡Sí! ¡Fresco! Exactamente, entonces el video quedó maravillosamente bien. Y ya está por salir, que iría de la mano, me imagino, a lo mejor con otro mesecito de promoción con el tema. Ya está el siguiente tema listo, ya está por salir, ya vamos así, ya así nos vamos a ir, ya que tengamos quizás 7, 8 temas para poder hacer el disco oficial. ¿Ya cuántos tienes listos? ¿Ya tienes listos todos ahorita? Los... Ya, no, listos ahorita ya tenemos 6. Seis ya están listos para el cañón. Para el lanzamiento. ¿Sabes? Entonces justamente estamos viendo, porque también, gracias a Dios, hemos llamado la atención de otros compositores, de otros amigos artistas, que oye, pues un dueto, una participación. Entonces ahí estamos acabando de acomodar esa última colita de este primer disco que se llama Ilusiones, ¿no? Para ver cómo terminamos, pero ahorita ya para de aquí, para acabar el año. El disco se va a llamar Ilusiones. Muy bonito, ¿no? Gracias. Me queda claro algo. José Joel, la carrera artística, cualquiera que sea, hablando de actuación, hablando de cantante, hablando de músico, hablando de compositor, cualquiera de este tipo de carreras son carreras de reinicio. ¿Qué? Pero me queda claro que José Joel ha tenido 30 años con muchos reinicios. De verdad, con muchos reinicios. Y creo que este que estás reiniciando es algo que si lo hubieras hecho antes, probablemente no lo fueras a disfrutar tanto como no lo estás disfrutando ahora, como siento que me lo platicas. Sí, exactamente. Hoy por hoy platico mis aventuras artísticas con mucho gusto. Son muchas aventuras artísticas, y si nos seguimos platicando, me seguiré acordando de más. Y
como tú bien dices, sí, todo en su momento, ¿sabes? Todo en su momento, esta carrera, la vida misma, pero esta carrera es una tómbola, ¿sabes? Sí. O sea, es una rueda de la fortuna, vas y vienes y vas y vienes y tienes que encontrar y no encontrar, esperar el momento preciso para entonces estar. Y cuando estás, aprovecharlo, porque a lo mejor ya estás un año, dos o tres, o a lo mejor nada más son dos o tres meses y vuelves a tener que esperar esa otra oportunidad para volver a estar. Entonces, eso es lo que también a través de nuestra fe cristiana aprendemos a aterrizar y a tolerar la paciencia. La paciencia, la perseverancia. Espérame, ahí vamos. Y aún ahorita, con todo lo que ya se logró, ahí vamos, ¿sí me entiendes? Claro. Y a lo mejor mañana, primeramente Dios, con uno, dos y tres Grammys, ahí vamos. Claro. Como tú bien dices, o sea, es un constante crecimiento. Sí, y a veces cuando no se buscan, es cuando las cosas llegan. Y así. Lo dijiste perfectamente. Definitivamente. Oye. Estaba en otro canal y de repente ¡pum! ¿Pero por qué? Porque también han sido muchos años de estar pidiendo, de estar orando. Y dice, Señor, sería padrísimo cuando tú puedas, pero sí sería padrísimo. Señor, me gustaría. Y mira, me gustaría. Y llegó justo y así. Llegó, te digo, me gustaría y llegó. Y justo llegó. Pues también yo, la verdad es que valió la pena la espera de que si no era uno, era otro. Sí, pero que no nos podíamos reunir. Yo te agradezco mucho. Igual. Quiero dejar cosas en el tintero, porque en el siguiente lanzamiento espero nos des la oportunidad de volver a platicar y de hablar de música y de ya hablar sea sobre del video, todo. De me gustaría o el siguiente sencillo que ya salga. Lo que sea la oportunidad para platicar con un hombre que es maduro, que está consciente de y que sabe en carne propia lo que es el mundo musical, porque no solamente creció, sino también lo arropó y lo supo desarrollar. Te agradezco mucho, de veras, qué bella entrevista, muchísimas gracias, estoy enamorado del micrófono, vean esto, me dice, cuidadito, porque es edición limitada, y sí, me siento empoderado, ¿sabes?, con un micrófono tan así, me siento como gigante, ¿no?, maravilloso, de veras, muchas gracias. Gracias. Estoy a tus órdenes, a las órdenes de toda esta gente tan maravillosa que hace favor de vernos, recuerden, por favor, José Joel Oficial, ahí estamos a tus órdenes, denle like, pónganle click, descarguen el tema, por favor, porque te digo, pues traemos, este es el inicio de muchas sorpresas muy, muy padres, que gracias a Dios y gracias a ustedes estamos logrando para todos ustedes. Pónganlo a trabajar, ya dijo sus redes oficiales. Exactamente, por favor, ahí estamos también, nos pueden contratar, por supuesto que sí, para todo lo que se les ofrezca, estamos a sus órdenes. Musicalmente hablando.